Tobías 6. 1. Y ella dejó de llorar. 2. Partió el muchacho en compañía del ángel, y el perro les seguía. Yendo de camino, aconteció que una noche acamparon junto al río Tigris. 3. Bajó el muchacho al río a lavarse los pies, cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó 4, pero el ángel le dijo, agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra. 5. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo, y tira los intestinos. Porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. 6. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino, los dos juntos, hasta cerca de Media. 7. Preguntó entonces el muchacho al ángel. Hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? 8. Le respondió. Si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. 9. Cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas, y soplando sobre las manchas, queda curado. 10. Cuando entraron en Media, y estando ya cerca de Ecbatana, 11. Dijo Rafael al joven. Hermano Tobías le respondió. ¿Qué deseas? Contestó él, pararemos esta noche en casa de Raguel, es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. 12. Fuera de ella no tiene más hijos ni hijas. Tú eres el más cercano, tienes más derechos sobre ella que todos los demás y es justo que heredes la hacienda de su padre. La muchacha es prudente, valerosa y muy bella y su padre la ama. 13. Y añadió, es justo que la tomes para ti. Escúchame, hermano. Yo hablaré esta noche al padre acerca de la muchacha para que te la conceda como prometida, y a nuestro regreso de Raguel celebraremos la boda. Estoy seguro de que Raguel no puede negártela, ni dársela a otro, pues se haría reo de muerte, según la sentencia del libro de Moisés, pues él sabe que te asiste el derecho a tomar a su hija por mujer. Así pues, óyeme bien, hermano. Hablaremos esta noche sobre la muchacha y que la den como prometida. Y cuando volvamos de Raguel, la tomaremos y la llevaremos con nosotros a tu casa. 14. Tobías respondió a Rafael. Hermano Azarías, he oído decir que ya ha sido dada a 7 maridos y que todos han muerto la noche de bodas. Que cuando entraban donde ella, morían. También he oído decir que un demonio los mataba. 15. Así que tengo miedo, pues a ella no le hace ningún daño, porque la ama. Pero al que intenta acercarse a ella, le mata. Yo soy hijo único, y si muero, haré bajar en tristeza al sepulcro, por mi causa, la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. 16. Respondió el ángel. Has olvidado las recomendaciones de tu padre, que te mandó tomar mujer de la casa de tu padre. Escúchame bien, hermano. No tengas miedo a ese demonio y tómala. Sé bien que esta noche te la darán por mujer. 17. Cuando entres en la cámara nupcial, tomas el corazón del pez y parte del hígado y lo pones sobre las brasas de los perfumes. Se difundirá el aroma y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca aparecerá ya a su lado. 18. Y cuando vayas a unirte a ella, levantaos primero los dos y haced oración y suplica al Señor del cielo que se apiade de vosotros y os salve. Y no tengas miedo, porque para ti está destinada desde el principio. Tú la salvarás. Ella se vendrá contigo y te aseguro que te dará hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. 19. Cuando Tobías oyó las razones de Rafael y que era hermana suya, del linaje de la casa de su padre, se enamoró de tal modo que se le apegó el corazón a ella.